So, iniciamos ahora una nueva serie de películas que se llama Planta Porno, donde vamos a ver flores y semillas de las plantas cuando ellos se enflorecen. Entonces, es capítulo 1 de Planta Porno. El jengibre ornamental, que es muy muy bonito, está en flor ahora. Nuestra asparagus sprengueri está en flor y semilla, y quiero mostrarte los pequeñitos flores. Son muy muy chicos, mira, muy muy chicos los flores. Y después se cambian a semillas verdes, y después se cambian a semillas rojos. Mira cómo bonitos están las semillas rojos. Son muchos aquí. Son asparagus sprengueri en flor y en semilla. Son los marantaceas. Yo pienso que son calatheas. Son en flor. Puede ver aquí. Ah, es una flor. Y aquí tenemos más flores. Y aquí es otra. Muchas flores. De la manera que los marantaceas tienen flores. Tal vez son muy comunes, pero al mismo tiempo son muy bonitos. Mira los canas. Te da un gran montón de color en tu jardín. Es muy, muy bonito. Y crece fácilmente. Y mira los flores enormes y bonitos. La cascabela cebetía está en flor. Tiene bonitas flores. Y él va a formar semillas. Tiene otras flores listo a abrirse aquí. Y él va a formar semillas. Y las semillas se usan en maracas para producir el sonido. Palmas también tienen flores y semillas. Esta chameadora metálica, que es nuestra pequeña palma dwarf o miniatura, la palma metálica, él tiene flores, puede ver, o semillas. Tenemos muchos claveles que son muy muy bonitos, como él, en flor, es muy bonita. Es un clavel. Aquí tengo otro clavel rosa. Tengo muchos, muchos claveles de muchos colores. Hay una bonita clavel aquí. ¿Dónde está? Muy pequeña. Muy, muy pequeña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me perdí. Ah, está allá. Está allá. Te veo. Te veo. Muy bonito. Y este clavel es especial. Es muy, muy bonito. Mírale. Muy, muy bonito. Oh, es otro aquí. ¿Dónde se fue? Me perdí. Ah, está allá. Yo veo. Está allá. Muy, muy bonito. Y aquí tenemos una clavel blanca. Huele muy bonito. Más claveles. La corona de Cristo
tiene flores, es un euforbia. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Muy bonitos. Todo el tiempo tiene bonitos flores él. No está una flor, pero es muy espectacular la Ciathea cooperi, que es el árbol de Australia, de helecho. Y quiero mostrarte cómo parecen los nuevos ramas cuando son bebés. Y para ver su tamaño, mira, es enorme. Mira mi mano en comparación. Es muy, muy bonito. En la familia Euphorbia, nuestra Euphorbia tithymaloides variegata y la tithymaloides normal también está en flor. Tiene flores muy curiosas. Tiene flores muy curiosas. ¿Y dónde son otros? Oh, allá. Y pequeños rojos, flores muy curiosos. Son más aquí. Y nuestra planta de algodón está en semilla. Ahora puedes ver bolas de algodón. Y nuestra planta de algodón, la familia Malvacea, y se llama Gossypium hirsutum. Gossypium hirsutum, algodón. Como todo el tiempo, nuestros hibiscos tienen flores todo el tiempo. Ellos les gustan, nos da flores todo el tiempo. Es uno aquí, mira, es otro allá. Y es el amarillo. Tenemos también otros colores rojos y muchos colores, blanco y rosa. Tenemos otra hibiscus ahora que está en flor, y nuestra hibiscus roja. Qué bonita, ¿no? Es otra hibiscus en la familia Malvacea. Tenemos muchos colores. Es la roja. Y todo el jardín huele bien ahora porque el Trachelospernum hasminoides, o mejor, es su nombre común, Hasminestrea, está en flor. Y huele fuerte y bonito. Y todo el jardín huele de jazmín ahora. ¡Qué bonito! En la familia Euphorbiacea tenemos un Euphorbia mexicano que se llama enjatropa. Y nuestra enjatropa ahora está en flor y puede ver que tiene muchas flores rojos, y cuando se abren las flores tiene centro amarillo. Muy bonito. Enjatropa. Y las hojas son muy bonitas también. Muy, muy bonitas las hojas. La familia Fabacea tenemos un Laburnum amahiroides. Y podemos ver por qué se llama por su nombre común un lluvia de oro. Mira sus flores. Son colgantes y son de muchas flores amarillos brillantes con en cascada de oro. Y se llama lluvia de oro. Los mandevillas boliviensis son en flor y mira cómo bonito está. Y tengo una blanca también. Tengo una blanca también. Qué bonito. Y son mandevillas. La Mirabilis jalapa está en flor como normal. Tiene muchas flores todo el tiempo.
Esta planta, la gente dice, es una plaga porque si tiene uno, vas a hacer millones en todas tus macetas. Ellos replican muy rápido y puede ser una plaga. Entonces, si vas a hacerle, son bonitos, a mí me gusta, pero es necesario controlarle. Y la moringa está en flor aquí. Mejor mover el cámara un poco. Y tiene sus flores. Y después las flores se cambian a los semillas colgantes. Tenemos aquí una semilla o un pod de semillas de la moringa que abrí para mostrarte. Y normalmente se crece, vamos a verle en la planta más tarde, se crece con esta. Y después se abre y las semillas, y cada semilla está formado en manera que el viento puede enviarle en otros lugares. Vamos a ver la planta en flor. Nuestra oleander ahora está en flor. Tiene pequeñas flores. Para ver, es nuestra oleander variegata. Él está en flor. La Pachypodium lemerii ahora está en flor. Y las flores son muy altas porque la planta tiene más de 2 metros. Pero espero que puedas verme. Muy bonito. Yo no quiero subirme allá, pero espero que esto va a servir a mostrarte las flores del Pachypodium lemerii. Y las petunias silvestres ahora, mira cómo bonitos son. Sí, nuestros silvestres petunias. Qué bonito. Petunias silvestres. Y los plátanos también nos da flores ahora y tal vez va a darnos plátanos este año, sería bueno. Las flores del Plumeria rubra en la familia Poscenacea son muy, muy bonitas. Y tienen buen olor. Huele muy bonito, mírale. Y ven en otros colores también. Y huele muy fuerte y muy bonito. Plumeria rubra. Nuestra chinos mole está en flor ahora. Y mira sus flores. Es una rama colgante de pequeñitos flores, mírale. Y después vas a cambiarse en semillas, como aquí podemos ver. Sí, son semillas rojas. Sí. So, chinos mole o el pirul, como se llama. La tulbagia violacea está en flor. Es un amaralidacea. Entonces son bulbos y tienen hojas como pasto. Tienen bonitos pequeños flores. Y las tifas son en flor ahora. Son plantas acuáticas.
y puede ver sus flores. Son muy altos, tienen 3-4 metros de altura. Y puede ver sus flores. En inglés se llaman cola de gato o también se llama bulrush. Son en flor, son muy bonitos, a mí me gustan. So, quiero mostrarte los yuca filamentosas que son en flor ahora. Y él está en flor. Y él allá también, que es muy alto, está en flor. Yo no puedo subirme allá, pero mira, está en flor. Yuca filamentosa en flor.